Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Los mercados amanecen con un sesgo negativo. Están a la espera de un dato justamente laboral que se va a dar a conocer a las 7:30 en Estados Unidos. Pero fíjate que ayer algunos comentarios de miembros de la Reserva Federal pues calmaron un poco la expectativa, uno, de que pudiera ser muy agresiva la respuesta o que pueda continuar siendo agresiva la respuesta del Banco Central estadounidense en su próxima reunión de política monetaria. Bajó un poco la tensión. También un poco los temores sobre la recesión mundial, pero eso, bueno, pues transitorio. Por otra parte, también esta situación en Japón, la tercera economía más grande del mundo, esta situación del ex primer ministro de Japón, pues fíjate que el índice Nikkei, que es el más importante de la actividad bursátil en Japón, pues cerró ligeramente a la alza. Después también el yen bajó un poco, se está recuperando. Y bueno, pues hay que recordar que justamente Japón está como en sentido contrario en materia de política monetaria. Mientras están pensando el resto de los países en subir las tasas, Japón quiere mantener todavía una política monetaria ultralaxa para seguir apoyando la recuperación de su economía. Y rápidamente también te comento que la FAO da a conocer, este organismo de la ONU encargado justamente de todo lo que tiene que ver con alimentación, pues está anunciando que este índice que mide y que da a conocer mensualmente, el índice de precios, justamente ya bajó por tercer mes consecutivo. Sin embargo, en junio se mantiene todavía más de 20% por arriba de lo que sucedió el año pasado. Mucha presión todavía anticipa este organismo sobre el precio de los alimentos en el mundo. Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos, Mario, en 20.53, muy estable con respecto a las cotizaciones del día de ayer. Y si quieres, ahora vamos al plano nacional. Y es que fíjate que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México advirtieron que existe una elevada incertidumbre sobre cuándo van a disminuir los choques provocados por la inflación. Además, reconocieron que no se puede descartar que se agudicen o que ocurran perturbaciones adicionales. Este mensaje obviamente reforzó la expectativa de un aumento de la tasa de referencia nuevamente de 0.75 en la siguiente reunión, que está programada, Mario, por cierto, para el 11 de agosto, aunque el Banco Central puede realizar una reunión de política monetaria incluso fuera de calendario, si esto fuera necesario, porque hay que recordar que en medio está la decisión de política monetaria justamente de la Reserva Federal. Y bueno, la industria automotriz mexicana dio señales de una tenue recuperación ante la escasez de los microcomponentes y por segundo mes consecutivo reportó cifras positivas con una producción que creció en junio 6%, mientras que la exportación, Mario, pues avanzó 1.4%. Fíjate que la mía destacó este gremio que representa justamente a la industria automotriz, tan importante en la economía mexicana, destacó que la capacidad instalada de la industria precisamente pues aceleró a 78%, lo que marca una tendencia positiva tras la demanda de estos modelos del SUV y también las pick-up, principalmente dirigidas al mercado de Estados Unidos. Bueno, sí, buenísimo, mi querido Robert. Este asunto de los autos, que ya nos decías, es una industria muy importante, la industria punta de lanza de la manufactura mexicana y de las exportaciones, sin duda alguna, que bueno, pues va recuperándose, pero lentamente, ¿no? Es decir, no hay muchas condiciones tampoco en el mercado interno, sí de exportación, aunque Estados Unidos está desacelerando, es nuestro principal mercado de exportación, pero no hay muchas condiciones favorables para la industria automotriz en términos de consumo. A ver, hoy un coche, en la realidad, cuesta muy caro. También ha habido inflación en los coches, no solo por la inflación mundial, sino por la falta de los chips, los microprocesadores y muchas otras cosas que han encarecido los coches. Esa es la realidad. Totalmente. Y la industria automotriz, Mario, fíjate que lo que decidió es volcar su producción a los modelos pues con un mayor margen de ganancia. Es decir, hoy vemos modelos más caros, que son los que están ofreciendo en el mercado, que son más caros, pero además de eso, el efecto inflacionario, y tienes toda la razón. Ahora, el tema es que Estados Unidos está demandando un poco autos, y todavía esto es mucho más complejo, Mario, si lo vemos desde el punto de vista del incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos, sí, que en también algún momento va a desincentivar la demanda también de este tipo de modelos que son de alto consumo de gasolina en Estados Unidos. Pero bueno, al final creo que es importante por este encadenamiento que tiene, y seguramente va a ser de las primeras industrias que va a resentir ese freno a la economía estadounidense que todos estamos esperando. Sin duda alguna. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos darán libres. Buen día. Viernes y buen fin de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo.
Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas ante las preocupaciones de los inversionistas por una posible baja en la oferta de crudo. Así el Brent sumó 3.9% para venderse en los $110.65 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $102.73, una ganancia del 4.3%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 3.71% para ubicarse en los $96.53 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.3%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.70%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en 21 pesos, el euro se ubica en 20.81, mientras que la libra se cotiza en los 24.62 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.73%. El Standard & Poor's sumó 1.5%, mientras que el Nikkei avanzó 0.10%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Unifin con 4.86%, Gentera subió 4.56%, mientras que Grupo Rotoplas incrementó 4.23%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra el Grupo Vasconi con 4.19%, América Móvil cayó 3.95%, mientras que Controladora Vuela retrocede 3.78%. Con información de Israel Morales, Heraldo Media Group.